Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Para sentirme libre, 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 para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa. Para buscarle el cómo sí a la vida está con nosotros Juan Luis R. Pons, este magnífico amigo nuestro, colaborador del programa La Mujer Actual, periodista, el autor del libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México, pero además conductor, productor, guionista, editor de su podcast Días Extraordinarios. Juan Luis, me encanta que vengas al programa de televisión. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz, encantado, Janet, ¿cómo estás tú? Feliz de saludarte en domingo, de poder compartir experiencias, porque ya me dices tú siempre, hay muchos no en la vida y en este tiempo, pues ya está más que dado. El chiste está en todos buscarle el cómo sí, y contigo es más fácil. Pues eso es lo que estamos intentando, la verdad. Y me da mucho gusto que estemos en este momentito en casita, que estemos todos a gusto, para platicarte de uno de esos grandes cómo sí, cómo les hemos encontrado un cómo sí, a darle un momentito de algo que refresque, yo creo, lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Y fíjate, Janet, que durante todo el tiempo, pues hemos visto muchos espectáculos, ¿no? Tú sabes que mucho de lo mío son las experiencias, justo como lo mencionas, y también los espectáculos, y me ha dado mucho gusto ver cómo los productores de diferentes espectáculos se han esforzado en tratar de encontrarle maneras diferentes de conectar con la gente sin sacarlos de su casa. Hemos visto a lo largo de la pandemia muchísimos ejercicios, ¿no? Obras de teatro que puedes ver en vivo y en directo, sí, en streaming, cosas que de pronto vas viendo. Y va siendo pues divertido, pero de alguna manera se queda de ese lado de la pantalla. Y tú pues en tu casa puedes estar básicamente en pijama si quisieras. Nadie te vería, ¿no? Es una experiencia que no se vuelve interactiva. Y a mí de las cosas que más me gustan, Janet, es la interacción. Uno de los espectáculos más contundentes creo que he visto y que funcionan muy bien en un esquema que entendemos ya casi todos, que es el esquema de Zoom, que son estas reuniones, ¿no? Para las que hemos hecho de todo tipo de cosas, desde la junta de la oficina. Hay una serie, por ejemplo. Un programa de tele. Un programa de tele, como el que estamos haciendo. La serie, por ejemplo, o especial que hay de Mis Reyes contra Godínez, que ya pueden ver también, por ejemplo, en Netflix, que habla un poco justo de esta interacción que sucede por la pantalla. Pero, ¿qué pasaría si te digo que alguien pudiera leer tu mente a través del Zoom? ¿Qué me dirías? No. Mira, ha habido espectáculos en la historia buenísimos, gente que de verdad, unos mentalistas únicos, irrepetibles, pero esto tiene que ser un espectáculo en directo. ¿Cómo lo vas a hacer a través de la pantalla? Y eso es lo que me parece genial. Te llega, todo empieza con una caja que te llega, Janet, que te voy a mostrar ahora que es esta, ¿no? Es una caja que llega a tu casa, ¿no? Esta caja viene contenida en otra típica de mensajería, ¿no? Pero cuando abres esa caja de cartón, te encuentras esta. Trae un sello al frente que aquí les estoy mostrando que dice que básicamente no la puedes abrir hasta que te lo indiquen, ¿no? ¿Qué? Y así será. O sea, no les voy a poder mostrar lo que hay aquí adentro porque no les quiero arruinar la sorpresa de lo que ustedes podrán vivir en este espectáculo que se llama The Mind Reader Online. Tuve la oportunidad de entrevistar a Víctor, que es el protagonista, básicamente el mentalista, Víctor Castañeda, que es quien creó junto con todo su equipo todo este espectáculo. Lo que me gusta mucho es que tú al comprar un boleto puedes acceder al espectáculo y recibes una caja como estas. Por cada boleto es una caja como estas. Lo que hay adentro genera interacción a lo largo de la sesión de Zoom. Entonces es un espectáculo que te dura una hora cuarenta más o menos, y que desde que estás entrando vas a ver video que está pregrabado, vas a ver toda una sala de espera muy linda que va contándote una historia y que es parte importantísima de esto que tiene que ver con cómo cuidamos lo que vamos pensando, que me parece además un tema increíble para el tema de la pandemia, ¿no? Víctor todo el tiempo está tratando para decir, a ver, fíjate lo que piensas, porque lo que piensas tiene un impacto en lo que sucede allá afuera y en lo que sucede aquí adentro, ¿no? Y hay muchos juegos de pues obviamente de mentalismo, en los que te vas a quedar sorprendido porque son 20 o 30 personas, 40 personas por función, en los que Víctor va interactuando con ellos y van sucediendo cosas de lo que va sacando de la caja, y te va llevando a una historia
que van a disfrutar todos los que son mayores de 12 años, no porque haya algo que no puedan ver, sino porque creo que para que disfruten el espectáculo es genial verlo en familia, acompañados básicamente pues de quienes ustedes quieran, porque la ventaja aquí es que pagas un solo boleto y toda la gente que entra en Zoom. Oye, a ver, tú llamas entonces a algún número telefónico, pides tu boleto y en ese momento empieza el espectáculo, porque tendrá que llegarte la caja y empieza toda la magia, digamos. Pero si yo vivo en otro lugar de la República Mexicana, ¿me hacen llegar la caja a donde sea? A donde sea, mientras sea República Mexicana, es correcto. Lo que sí es muy importante es que vayan revisando. Tienen que entrar a la página para que tengan todas, ahí puedan resolver todas las dudas. Es themindreader.mx. Y tengan en cuenta nada más que hay un tiempo de entrega de la caja, evidentemente, ¿no? Entonces, Víctor me explicaba que todas las cajas más o menos se programan los lunes para que te den tiempo, para que dé acompañamiento a que así sea desde Baja California hasta Yucatán pueda llegar la caja en tiempo y forma. ¡Wow! Para cuando es el espectáculo puedas ya tenerla como debe ser, al lado tuyo, lista para poderla abrir y descubrir lo que hay en esa caja e ir interactuando con esos elementos, ¿no? Si ustedes son uno de los afortunados que de pronto va a ser elegido por Víctor para poder interactuar con él, se vuelve muy divertido, porque además vas viendo las 40 ventanitas, ¿no? De cómo se van sorprendiendo con lo que va pasando, ¿no? Desde un juego matemático, en fin, no les quiero contar mucho de lo que va pasando, pero créeme que es una de esas, de esos grandes momentos que refrescan este momento particular, además, que estamos viviendo en la pandemia, donde nos tenemos que cuidar muchísimo, donde vienen semanas bastante complicadas a nivel de contagio. Qué mejor que puedas disfrutar de un gran espectáculo sin un gramo de riesgo, ¿no? Sin poner en riesgo a tu familia. Pero además un espectáculo genial, algo hecho que rompe lo que hemos visto hasta el momento, como tú muy bien explicas, algo que puedo ver en familia y que me va a llevar a otro sitio inimaginable. Cuando tú vas a ver una obra de teatro ya más o menos sabes la historia, etcétera, pero aquí no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es la referencia que estamos tomando del propio Juan Luis R. Pons, que ya lo vivió. Mira, algo que me encanta de ti, Juan Luis, es que nunca nos has recomendado algo que no hayas vivido, experiencia que no hayas pasado por ella y que te haya dado lo que sea. Puede decir, me gustó, oye, está interesante, tal vez sea para tal tipo de público, pero que me hables tan integralmente de algo que realmente te llenó de magia y de sorpresa, es la primera vez que te oigo hablar de algo tan redondo, tan bien logrado. Fíjate, un espectáculo mexicano, y eso también hay que decirlo. Es correcto, y ¿sabes qué es algo que me gusta mucho de esto? Como tú sabes, una de mis especialidades es justamente la narrativa, el storytelling, y cómo se puede interactuar a nivel de las experiencias. Me parece que tiene un trazo escénico muy bien hecho a nivel de que estás hablando de que es una producción que se hace a tres cámaras, que se sincroniza en suma tres cámaras en vivo con material que se va corriendo en video y que está perfectamente coreografiado para que todas las ilusiones que suceden las compres, te las creas y te meta en la historia. Y me gusta mucho, Janet, el esquema de... por eso es que digo que es... Me parece que es el espectáculo online mejor logrado en lo que he visto hasta este momento de la pandemia y que sube la barra desde manera además muy sencilla, porque no es algo que te recomienden ver, por ejemplo, en tu teléfono, ¿no? Esto es importante que quienes nos ven lo sepan. Es importante que una vez que hayan comprado su boleto se conecten en una tablet o en una computadora. Es lo ideal porque verán la pantalla más grande, porque hay muchas cosas que es importante ir detectando de lo que va sucediendo. Y además porque el procesador funciona mejor, etc, etc. Pero creo... Yo no sé, tú ya lograste la magia de entrada. Yo no sé cómo le has hecho para captar mi atención, para tenerme tan picada con la historia, pero sin soltar nada que pudiera romper la magia, ¿no? Y yo desde aquí quiero decirle a Víctor, bueno, ¿Víctor Castañeda qué es? ¿Víctor Castañeda se le llama mentalista o se le llama mago? ¿Se le llama qué? ¿Cómo le pondrías a él? Yo diría que es mentalista y conferencista, y Víctor tiene una de las empresas que antes de la pandemia se dedicaba a dar capacitación a empresas, enfocada a empresas, y que parte de este proceso de reinventarse que estamos viendo cada vez más, y que pues el podcast que hago yo tiene que ver justo de eso, ¿no? El encontrarle el cómo sí. Así es.
transformó su empresa en este espectáculo que ahora, en vez de ser de business to business, es un espectáculo de business to consumer. Entonces, directamente esta idea de The Mind Reader Online sí va directo al consumidor final, que esto es algo que no había pasado antes, ¿no? Él daba entrenamiento y conferencias siempre con magia a las empresas top de México, ¿no? Y ahora está haciendo este espectáculo con la intención de llevar pues entretenimiento y convencer a través de la magia de cosas importantes, porque además ya lo verás, yo te conozco y sé que algo de lo que está en la caja particularmente te va a gustar, porque hay algo que tiene que ver con unas cartas que vienen ahí, ¿no? Los valores que están puestos en esas cartas, lo que dicen las palabras, me parece que es no solamente lindo, sino también inspirador. Y por eso es que les recomiendo con tanta amplitud ese espectáculo y que ojalá nos cuenten si estoy exagerando o si estoy... Porque creo que este es un fenómeno que estamos viendo de boca a boca. Este espectáculo es de boca a boca. ¿Sí? Y ya lo verán ustedes. Me parece que es una gran recomendación. The Mind Reader, no se lo pierdan. Es una recomendación de mi amigo Juan Luis R. Pons. ¿Cómo te siguen en tus redes sociales, Juan Luis, por cierto? Me encuentran en @ Juan Luis R. Pons, Pons es P-O-N-S, y en @ podcast Días Extraordinarios, donde espero que ustedes nos den la oportunidad de que nos escuchen. Mira, fui por Frida Antonella para despedir juntas el programa, porque nuestra mascota ha jugado un papel muy importante en este tiempo de pandemia. Así que de la mano de Frida, les deseamos a ustedes una linda semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Luis. Te queremos y mucho. Un abrazo. Sigan aquí en Grupo Fórmula. Y, por supuesto, recuerden que por radio estoy todos los días en punto de las 10 de la mañana por 1470. Por televisión la próxima semana. A nombre de todo el equipo, gracias. Besos, familia. Sigan aquí abriendo la conversación. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.